a permanecer de pie y en actitud de respeto, porque es imposible que se pueda desarrollar alguna actividad para el ser humano si no es la voluntad del Todopoderoso. Por tal razón, en este momento cedo los micrófonos al pastor Darwin Ureña, quien además es el propietario de este hermoso lugar que hoy nos recibe en esta conferencia de prensa. Darwin tiene a su cargo la invocación al Señor. Muy buenas noches, Dios lo bendiga a todos. Vamos a iniciar, estamos dando inicio a este torneo, a este maravilloso torneo, y es necesario que podamos entender de que la persona más importante es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede darle un aplauso a él? Y que sin él nada podemos hacer, sin él esto no puede continuar. O sea, vamos a poner todo en la mano de Dios y vamos a pedirle al Señor que él sea el centro, que él tome el dominio y el control de todo lo que se vaya a hacer en este torneo desde el principio hasta el final. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Venimos delante de tu presencia, poniendo este torneo, Señor, delante de ti, para que tú te glorifiques de una manera en especial, Señor, en los gerentes, Padre, en los organizadores, Señor, en cada equipo, Dios de gloria, te glorifique, Señor, en los fanáticos, en esta comunidad, Señor, que esto sea para bien, Dios mío. Que tú nos ayude en todo, Señor, que tú abras puerta grande a favor nuestro, Señor, y que tu presencia esté, Señor, bajo tu misericordia, bajo tu voluntad, Señor, en este torneo. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Ahora sí nos podemos acomodar y agradecemos una vez más a Darwin Ureña, propietario de este hermoso lugar, el comedor Nereida, tu comedor, tu lugar, comedor Nereida, gracias por acogernos acá. Aprovecho para saludar a quienes componen nuestra mesa principal. Al centro de ella, un regidor siempre del deporte, regidor electo una vez más como el más votado de La Vega, sacó votos como un diputado, presidente del comité organizador, Arcedo Bautista, chico. Junto a él, el presidente de la institución madre de este evento y del baloncesto en la comunidad de Las Cabullas en sentido general, Ángel Mariano Gómez, presidente del Club de Baloncesto Las Cabullas. Agradecemos la presencia con nosotros del secretario del CBC Club de Baloncesto Las Cabullas, Elvin Abreu. Con nosotros, en representación de la Asociación de Baloncesto de La Vega y su comité ejecutivo, el segundo vicepresidente y coordinador municipal de deportes, el ingeniero Elvis Rodríguez. También en representación de la ASOBABE, el co-tesorero y quien encabeza la Comisión de Baloncesto 3x3 en la provincia de La Vega, Fran Félix Domínguez. Y por supuesto, ¿por qué no?, en su doble función como parte de la gerencia colegiada de los Nereida y tercer vicepresidente de la Asociación de Baloncesto de La Vega, Alexander López. Pacuicito. Agradecemos también la presencia con nosotros del gerente de los Benjamins, expresidente del CBC y miembro del ejecutivo del Club de Baloncesto Las Cabullas, Lionel Aracena. Hace unos instantes escuchamos a otro de los miembros de la gerencia colegiada de los Nereida, nuestro anfitrión de esta noche, propietario del comedor Nereida, el pastor Darwin Ureña. Por la gerencia colegiada de los actuales campeones, sí señor, son los campeones, los riquitos representados por Idalina Florentino y Andy Beato. El conjunto de los Saiyajines, bien representado en nuestra mesa principal por el popular Lemois, Alexander Pablo. Con nosotros también en la mesa principal, el distinguido presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de La Vega, ACDB, licenciado Edison Adames.
Agradecemos de manera especial la presencia del siempre fajador Andrés Alejo, mejor conocido como Andrés Ajir. Y por supuesto, agradecemos el respaldo de lascabullas.com, siempre cubriendo todas las incidencias de este evento, y Richard Rosario. Gracias por su respaldo. Agradecer de manera especial a los colegas de la Crónica Deportiva, Randy Reyes, el Tukiti, el cronista más popular de todo el Cibao. El Tukiti siempre presente con nosotros. Juan Isidro Núñez, el hombre duro, el coordinador de Estación 47. Por ahí está también la voz de este evento y de muchos eventos de La Vega, Samuel Lenin Fernández. Y por supuesto, saludar al director de Estación 47, Malaleel Lamech, que está por acá coordinando todos los trabajos de esta transmisión. Y quiero de entrada pedir a todos los presentes que saquen sus teléfonos, entren a Estación 47. Si ustedes no lo siguen, denle a seguir. Vamos a compartir la transmisión, vamos a dar like. Hagamos que esto crezca para que el torneo Las Cabullas llegue a más personas. A continuación recibimos con palabras de bienvenida al secretario del Club de Baloncesto Las Cabullas, Elvin Abreu. Buenas noches para todos. Iniciamos dándole la bienvenida, ¿verdad?, a la mesa principal, a todos sus componentes y a ustedes todos en general. Mi palabra esta noche es para darle la más cordial bienvenida al máximo evento, al evento que nos representa como comunidad de Las Cabullas desde hace 4 años, que es nuestro torneo presuperior de baloncesto con refuerzos. Una actividad que con el sacrificio de todos los que estamos involucrados, pues tratamos de hacer con el mayor cariño, con el mayor amor posible, para que nuestra comunidad y las comunidades aledañas pues vengan durante un mes a disfrutar de una diversión sana y de una competencia en buena ley. Agradecer siempre a Dios que nos permite organizar eventos de esta categoría y invitarles a todos a que sigan apoyando, y a partir del viernes salto al centro y que gane el mejor. Muchas gracias y buenas noches. A continuación, de Elvin a Elvis, vamos a recibir palabras de exhortación en nombre de la Asociación de Baloncesto de La Vega, de su segundo vicepresidente y coordinador municipal de deportes, Elvis Rodríguez. Buenas noches. Realmente para mí, que soy un amante del baloncesto, es un honor poder estar aquí delante de tanta persona que conozco, de tantos muchachos que hace tiempo han estado conmigo en lo que tiene que ver el baloncesto, lo que es este deporte. Para nosotros, la Asociación de Baloncesto de La Vega, ASOAVE, es un honor poder ser parte de este proyecto, poder ayudar en todo lo posible para que el baloncesto siga creciendo en nuestra provincia. De manera especial, queremos agradecer a nuestro hermano Chingo por encargarse de que el deporte en esta comunidad siga desarrollándose conjuntamente con todos los miembros de la directiva. Esta noche, nuestro presidente Arnaldo Rodríguez no pudo asistir, puesto que tiene cierto compromiso, pero estamos unos cuantos acá de la asociación en representación de la entidad, y sabemos, porque le hemos estado dando seguimiento a este evento, de que será todo un éxito. Conocemos todos los gerentes, conocemos las directivas que componen este evento, conocemos y tratamos a todos los jugadores que están en este evento, a la staff también de trabajo. Realmente nosotros queremos felicitarlo y sabemos que ustedes van a ser uno de los mejores eventos de baloncesto en la provincia de La Vega. Felicidades para todos y enhorabuena. El viernes estaremos inaugurando este evento. ¿Cómo así, Andy? No, espérate, Andy. Hay que ponerse de acuerdo con los otros gerentes. Señores, Andy me está tirando este lío a mí. Yo lo voy a decir ahora para salir de eso. Dice Andy
que Adonis Núñez, que anda por ahí, que ya él tiene que ser nativo, que Adonis hasta lo van a nombrar alcalde de las Cabullas, pero Adonis vive aquí. Adonis vive aquí. Él tiene su apartamento aquí. Espérate, tú le estás tirando un lío fuerte al comité organizador. Es difícil que te pasen esa. Muy difícil. Pero Adonis vive aquí, señores, no es relajo. Adonis, tú tienes como 3 meses que no vas a la vez, ¿verdad? Señora, Adonis fue a Jarabacoa a jugar el 3x3 el domingo. Y se fue por allá atrás para no pasar ni por la entrada de la vez. Él no quiere ir para allá. A continuación vamos a escuchar con palabras centrales a un joven aglutinador, un hombre que ha estado al frente del club de baloncesto Las Cabullas desde hace unos meses. Es un gran equipo de hombres y mujeres que trabaja de mancomunada. Y ahora él encabeza a ese grupo de valiosas personas. Recibamos con palabras centrales al presidente del club de baloncesto Las Cabullas, Ángel Mariano Gómez. Buenas noches para todo el público, a la mesa de honor. Mis palabras van a ser un poquito extensivas porque me tocó agotar puntos de personas que también hoy no pudieron estar aquí por causas ajenas a su voluntad. Primeramente, el Club de Baloncesto de la Cabulla, CBC, esta nueva directiva que un humilde servidor encabeza, ya tenemos muchos meses atrás trabajando día a día, noche, inalcanzable, en el local de nuestro hermano Andrés Ají, que nos ha servido como casa para montar este evento. Este es un evento que nos ha costado mucho sacrificio, mucho sudor, mucho trabajo, al cual debemos a la comunidad de la Cabulla cuidar y venerar. Si también, sin el apoyo de este hermano que tenemos aquí al lado, presidente del comité organizador, Alcedo Bautista Chingo, hoy no fuera posible que estuviéramos aquí, porque es una persona que no se quita, siempre está con nosotros. Este año, esta cuarta versión del torneo de baloncesto presuperior de la Cabulla está dedicado a una persona muy querida de esta comunidad, una persona entregada al desarrollo, una persona humilde, una persona afable, de buen trato. Esta cuarta versión está dedicada a la empresaria Narcisa Bautista, cariñosamente Aleida, para el cual pido un fuerte aplauso. Se estará jugando la Copa Alcedo Bautista Chingo, la cual presento aquí adelante. Está la Copa. Esa es la Copa que se pelearán esta noche. Es tuya, flaco. Este evento contará con los equipos, como Carlos ha dicho, los actuales campeones, los Riquitos de la Sidra, los Nereida, los Benjamin, los Arroceros y los Sayayin. Se jugarán 2 rondas, son 5 equipos, se jugarán 2 rondas, una semifinal de un 3-2 y una final de un 5-3. Vamos a cuidar este evento, vamos a venerar este evento, a esta comunidad que siempre apoya, a los empresarios que sigan apoyando. Este es un evento de Las Cabullas. Esto es un evento de Las Cabullas. También tenemos que agradecer a personas que sin ellos también no fueran posible este evento, los patrocinadores. En especial a la persona que todos los años ha sido el pulmón de este evento con su apoyo, el ingeniero Kelvin Cruz. También al ingeniero Ramón Rogelio Genao. A la persona de Cool Life, con nuestro hermano José Manuel Contreras, que está por ahí. Andrea G, que está por aquí, también es un gran colaborador. Martín López. Darwin Ureña, con sus empresas, también es un gran colaborador. Vega Móvil es una de las personas también que estará patrocinando con nosotros. El Ministerio de Agricultura, Limbe Cruz, también. Repuesto a Tuey, quien, gracias a Tuey, tengo que decirlo, gracias a Tuey y al licenciado Lemmy Gutiérrez, vamos a tener unos aros de mica profesionales como en NBA en esa cancha para este torneo.
darle las gracias a ustedes por asistir aquí. También agradecer en especial a una persona que vemos esto muy bonito aquí, Carlos, todo bonito, pero fue la persona quien decoró esto, y es nuestra querida amiga Michelle Contreras, que está por aquí también. Agradecer a todo el equipo de CBC que nos acompañan, a Morena, que está por ahí, que es una fajadora con nosotros, a Jayaere, a todos los muchachos. Muchas gracias a todos. El viernes, con Dios mediante, salto al centro, que se den cita a toda la persona, y quien no pueda darse cita, que lo mire por Estación 47. Muchas gracias y buenas noches. Recordar que estamos en vivo a través de Estación 47, porque donde estamos se siente. Suscríbanse, comenten, compartan y denle like para que sigamos creciendo como familia, la casa de los eventos de baloncesto, los eventos deportivos de La Vega, Estación 47. Esa copa está más grande y más bonita que la del superior. Tremenda copa la que se va a disputar en este torneo de baloncesto pre-superior con refuerzos de las Cabullas. A continuación, escuchemos a un hombre que es deporte por donde usted lo ponga, siendo regidor y desde antes de serlo, siempre presente para apoyar las actividades deportivas. Eso se maximiza, eso se multiplica cuando se trata de su comunidad. Por eso es el presidente del comité organizador de este evento, un hijo de las Cabullas, el regidor y regidor electo, Arcedo Bautista. ¡Chingo! Bien, antes de empezar, quiero que le den un fuerte aplauso a esa estrella que está por ahí atrás, Donny Núñez, y los jugadores que lo acompañan. Primero, darle las gracias a Dios, darle las gracias a los gerentes, darle las gracias a CBC. Primero, saludar a la mesa principal, a Elvi. Estoy en vivo, ¿eh? Saludar a la mesa principal, a Elvi, la persona que nos acompaña del municipio de La Vega. Dar las gracias a Dios, a los gerentes, a CBC, por elegirme como presidente de este torneo, uno de los mejores torneos que tiene el municipio de La Vega. La verdad, muchachos, que me siento muy agradecido por elegir su regidor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero un fuerte aplauso para Elvi. Ustedes saben que yo suelo poco hablar, pero sí, quiero decirle que había muchas personas apostando que este torneo no fuera una realidad. Pero si ustedes miran la mesa principal, cómo está decorada, así como usted empieza, así termina. Este va a ser el mejor evento que va a tener el municipio de La Vega. Muchas felicidades a esa niña que fue la que decoró la mesa principal. Un aplauso para ella. Nada. Seguiremos trabajando, seguiremos luchando en conjunto con CBC y todos ustedes para que este torneo, la cuarta versión, sea una realidad. No sea una realidad, sea el mejor torneo del municipio de La Vega, como siempre lo ha sido. Así que muchas gracias a los muchachos por ese buen trabajo que viene realizando, a los gerentes, a todos ustedes, a los patrocinadores, que hay que dar las gracias también, a Kelvin Cruz, que es el papá de deporte. Quiero un fuerte aplauso para él. El senador Renao también hace un aporte significativo. Kelvin Cruz hizo un aporte significativo también. El senador también hizo un aporte significativo. Por eso dije ahorita que como tú empiezas y terminas, empezamos con buen pie. El primero que hizo el aporte fue el ingeniero Kelvin Cruz. Segundo, el senador, que no lo cambiamos por nadie, Renao. Tercero, José Luis, Autosonido, mi diputado, que va a ser aporte de la música y un aporte también económico. Y también a los patrocinadores de aquí, de la comunidad de La Cabulla, empezando por Andrea Ají, Martín López y todos los patrocinadores, para que, dar las gracias a ellos, para que este evento o esta cuarta versión sea una realidad, no una realidad, que sea un éxito en este cuarto torneo. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar, a la Comisión de La Vega, a los gerentes, a CBC,
que la verdad es que nunca lo he visto tan bajado como están ahora, luchando para que este torneo sea el mejor del municipio de La Vega. También canalizamos la pintura de la cancha. Si ustedes miran cómo está la cancha, que vamos a subir una foto mañana, cómo está bien bonita, bien delicadita, como se la merece el torneo de la comunidad de La Cabuya. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes por participar. Tras escuchar la participación del regidor y presidente del comité organizador, Arcedo Bautista Chingo, quiero agradecer también el respaldo de Telecable Central, parte de el Heriberto Medrano Holding Group, en la persona de doña Iselsa García de Medrano. Gracias por el respaldo a este evento y al deporte de La Vega. A continuación, ¿ustedes quieren saber qué traen los equipos? ¿Quieren saber cómo estarán conformados los equipos? Lo sabemos a continuación y vamos a recibir de inmediato al gerente de los Benjamins. Él vino identificado con su t-shirt azul, el color de su equipo, Vionel Aracena. Buenas noches y bendiciones, damas y caballeros. Es un honor para mí representar mi barriada y el equipo de Benjamin Basketball Club. También desearle buenas noches a la mesa principal y a todas las personas que nos acompañan a la representación de la Asociación de Baloncesto de La Vega, ASOBABE. También darle la bienvenida al presidente de los cronistas, Edison Adame. El club Benjamin Basketball Club tiene como jugador nativo a Randy de Jesús Valdés Gómez, Sandito de Jesús Rosario Núñez, mejor conocido como Sandito, Genaro Capellán Vázquez, mejor conocido como Gillo, José Manuel Capellán Vázquez Pilón, Emiliano Ortiz Mamoy Barranca, José Alberto de la Cruz Ariel Poli, Argeni Jiménez Díaz El Ciego, José Alfredo Simé Mejía El Chongo, Edison Alejo Morel López, Ángel Díaz, José Julián Burgo Florentino Mamoy, José Rafael Burgo Florentino Cheo, Michael Almanza Mejía Penco, Wilber García Salzuela como refuerzo, y que se pare Joelinson Javier Mejía, que está aquí en nuestra rueda de prensa como otro refuerzo de Benjamin Basketball Club, que vamos por la segunda, por la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Bueno, dice Vionel que los Benjamin no son los primeros ahora. Bajó pesado, Vionel. Mira, ¿y cómo tú conseguiste ese permiso para traer un refuerzo internacional? Porque Joelinson Mejía vive en Estados Unidos. Hay cuarto en los Benjamin. Bueno, nada más en vuelo hay unos cuartos. Contactamos a algunos patrocinadores, decidimos comprar un vuelo. Fue por JetBlue, pero lo compramos. Lo importante es que lo traímos. No, esos son baratos, el vino de madrugada. Cholo, ¿qué tú dices? El mundo, sí. Ahí hay cuarto. A continuación, recibimos, para que nos dé a conocer su plantel, al gerente de los Saiyajines. Y el hombre vino transformado en Super Saiyajin, mírenle los cabellos. Alexander Pablo Lemoine. Güey, tranquilo, deja la presión. Nosotros estamos tranquilos aquí. Tranquilo. Bajo perfil y que no vamos a ganar un juego este año, pero nada, tranquilo. Señores, el cabello de Lemoine es parte del uniforme, así que lo usan los Saiyajines. Continúa, hermano. Bueno, el plantel nativo nosotros está conformado por Alberto Rojas, Luis Rodríguez, nuestro nativo libre, Yandy Flores, Amaury Carela, Wellington Castillo, José Rojas, Papá Liz, nuestro refuerzo es Emmanuel Cruz y Jimmy Beltrés. Estamos dirigidos por Fran Félix Domingo El Bozo. Y nada, no por la primera, por la segunda, vamos por la que Dios quiera.
Bueno, el asunto empezó caliente y eso, que es la rueda de prensa. A continuación, vamos a ver, a conocer el siguiente plantel y le toca el turno a un hombre que siempre tira fuego y desafía en las ruedas de prensa. El gerente de los Arroceros, Elvin Abreu. Bien, buenas noches para todos. Qué va, no. Eso de desafío, no. Miren, este año nosotros tenemos un equipo, ¿verdad?, bien conformado, con el cual esperamos volver a competir. No voy a decir ni por la tercera ni por la cuarta, sino por la segunda, que es la que está aquí. Ya eso sabe Dios qué va a pasar con la tercera y con la cuarta. Pero ahora nosotros estamos concentrados en la segunda, ¿verdad? Tenemos un equipo conformado principalmente por dos jugadores que juegan como nativos en esta comunidad hace ya 4 o 5 años, que es Rafael Lora, mejor conocido como Chagui, Eduard López también, y como conjuntamente con un grupo de nativos jóvenes que lo encabezan nuestro estelar Starling Rosario, mejor conocido como Carmelito, y otros muchachos más jóvenes que son de la comunidad. Y nuestros refuerzos son el destacado armador del Club Dosa, Randy Tapia, y el destacado jugador del Club La Villa, Henry Félix. No podemos ser hipócritas, nosotros queremos ganar y vamos a ganar, Dios mediante, pero queremos decirle que más allá de quién gane, quién pierda, debemos de reconocer que esto tiene que terminar como está iniciando y que debemos de saber quién gane, el domingo aquel, después que pase la final, todos vamos a estar tirados a la calle celebrando, porque lo importante aquí es que gane la comunidad y que siga creciendo Cabuya. Muchas gracias y buenas noches. Él vino más tranquilo hoy, pero él tiró su cosita, él no se balizó, siempre tira su cosita. A continuación, vamos a escuchar, en representación de la gerencia colegiada de los subcampeones. Se quedaron muy cerca el torneo pasado y dicen que ahora van por la revancha porque esa copa está muy bonita. Recibimos por los Nereida, que no quieren dejar que esa copa salga de este comedor, Alexander López, Bacuicito. ¿Quiere este? Ay, que te es azul del Licey. ¡Qué dolor! ¡No bulla! Inicia, hermano. Ok, bueno. El equipo de los Nereida, lo primero es que le queremos dar gracias a Dios por el torneo que tuvimos el año pasado. Aunque quizá no fuimos campeones, pero estamos agradecidos con Dios. Porque a esto se viene a ganar o a perder. Y nosotros perdimos y le damos gracias a Dios. Pero le damos gracias a Dios no porque perdimos, sino porque permitió que llegáramos a donde llegamos. Este año venimos con un equipo conformado, tenemos nuevos gerentes, tenemos nuevos refuerzos, vemos un equipo más competitivo para nosotros, así lo vemos, y vamos a tratar de ganar porque todo el que viene, como dijo Elvin, viene a ganar. Todo el que viene quiere ganar, pero nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Lo que Él permita, eso nosotros aceptamos. Ok, gracias al presidente del equipo de los Nereida, a nuestro gerente aquí también, colegiado, el Pillo, que mete la presión al equipo de los Riquitos. Lo tenemos para eso ahí, tranquilo. Bueno, yo voy a decir algo como un amigo mío, compañero de un club que tanto queremos, tanto amamos. Cuando vio este color verde, estaba preguntando que a ver si estaba el héroe por aquí, el Lugo, Billy. Y dijo, ¿y el líder? ¿Qué es lo que? ¿Y el líder? ¿Estaba buscando el líder? Preguntaba que decía el parque otro, mi hermano Ron Feli. Pero nosotros venimos como una innovación, venimos con un uniforme verde, como el club Parque Osdo, llevando esa gallardía combinado con un naranja. También tenemos otro uniforme, color blanco, también combinado con un verde y un naranja. Venimos con dos uniformes. Todo el equipo tiene quien lo dirige. Este año
Le estamos dando la oportunidad a un joven talentoso, tuvo buenos momentos jugando baloncesto, ahora está en una carrera de dirigir, que es nuestro amigo y hermano Genaro Sosa, quien es que lleva el timón con este equipo, con la voluntad de Dios. Estará acompañado por Javi Zorrilla, el Mello también, ese es el comité que llevará. Y a través de ello, para que ese uniforme tan bonito lo lleven con ese escudo, el material nativo de este equipo, tenemos al capitán, el Baby Chá, ya no es gordo, es flaquito, Julio Florentino, Eury González, Luis Restituyo, Eury López, Hideki, Ale Peña, Kelvin Hernández, Junior Genao, Scali Peña, Ariel Figueroa, Joel El Kun, Ángelo Mendoza y Jorge Lora. Yo les voy a dejar que los refuerzos los mencione mi compañero gerente para que meta presión. Buenas noches para todos. Es un placer estar aquí en el día de hoy. Como dice el señor Dauri, estamos tratando de luchar por la primera corona, la que Dios quiera. Y lamentablemente, como yo le dije a Lemoa, traímos el hombre de él como refuerzo. Víctor Martínez Chócalo, como mejor conocido como Choco Balman, y el segundo refuerzo lo tengamos como Saúl Mejía. Pasen buenas y que ganen mejor. Y como dice el señor Evin, a disfrutar y todo porque vamos para la calle y que gane. Le voy a robar esta frase a uno que era de los riquitos. Ellos andan con el pecho abierto mucho aquí. Y nosotros en silencio, no bulla, para que después nos digan, ¿verdad? No bulla. Un apartamento. Pillo, tú eres de los míos. La pastilla yo te la traigo, ¿oíste? Yo no quiero que te me pase nada este año. El Pillo es el hombre de la presión, pero él coge muchísima, ¿eh? Adrian. Pillo, menciono el gallo tapado que tú tienes. Lo digo. ¿Eh? Digo el gallo tapado que tú tienes. Ajá, trae a Gaby. Gaby es duro de lo mío, pero Gaby no juega, ¿oíste? Gaby no juega, ¿oíste? Señores, los otros cuatro gerentes cogieron un gancho. Está bien que la rueda de prensa fuera aquí, pero dejaron entrar esa copa. Dicen Darwin, el Pillo y Bacuicito, que el que gane, si gana otro que no sea los Nereida, que van a tener que venir con el ejército para sacar esa copa de aquí. Ya ustedes saben. Señores, dice uno de los refranes más populares en cualquier deporte, que a los campeones es que hay que ganarle. Y es el turno de escuchar cuál es el plantel que traen los campeones, que obviamente, como todos quieren ganar, ellos quieren repetir. Por la gerencia colegiada de los riquitos, escuchamos a Idalina Florentino. Muy buenas noches. Mi nombre es Idalina Florentino y vengo en representación de los riquitos. Como dicen, los últimos serán los primeros. Nuestro equipo cuenta con la participación de 15 integrantes. Como refuerzo, Joel Rojas. Un aplauso, por favor. Brian Rosado. Adonis Núñez. Como nativos, Andy Guzmán. Christopher, mejor conocido como Chicato. Leonel Pérez, Eddie la Bestia. Starling González, el Flaco. José Brito. Harrison Evangelista. Cholo. Luis Manuel Gil. Pedro Mejía. Yoribel Arias. Luis Manuel.
Wilson Vargas y como nuevo integrante al Imperio Negro, Carlitos Vázquez. El dirigente José Luis González Coto, compilador y asistente Abraham Núñez, Carlos González, parte del cuerpo técnico. Ahora viene lo bueno. Los gerentes: Andy Miguel, Andrés Alejo, Ángelo Díaz y David Vegetales. Nuestro equipo viene con dos uniformes, uno negro y el otro dorado. Escuchen, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Que pasen buenas noches. Ey, espérense, que falta algo. Y nosotros vamos por la tercera, porque la segunda ya la tenemos. Me apuntan una aclaración por parte de la gerencia de Los Riquitos para que no se preste luego a confusión. Joel Rojas es nativo libre de Los Riquitos. Recuerden que son dos refuerzos. Joel Rojas es nativo libre, Adonis Núñez y Brian Rosado son los refuerzos del equipo. Señores, luego de escuchar a los gerentes, cualquiera pensaría que no hay nada más importante que decir que hemos terminado. Pero dice el regidor que hay una sorpresa para los equipos y que él va a anunciar a continuación. No es para los equipos nada. Es para la fanaticada. Los equipos no tienen premios. Ya, los premios de ellos ya lo estamos elaborando ya. Era para ver si usted estaba atento. Pero es verdad que el equipo de Los Riquitos se llama Los Riquitos. Son todos riquitos. Pero tenemos también un equipo que también es de Los Riquitos. Entonces va a batallar con ellos también. Con los roseros que no se quedan atrás el otro día. El equipo de Bionet tiene que ponerte duro, ¿tú ves? ¿Eh? Seguro. Y los Saiyajines de Lemoa. No quiero que pase vergüenza ahora. Nada, tenemos sorpresa para la fanaticada. Tiro libre de la grada a 5,000 pesos al que le inserte. Tenemos tiro libre de media cancha, 5,000, pero a las mujeres, a los hombres no, a las mujeres, 5,000 de media cancha. Y un motor de cancha a cancha, ya ustedes saben. Eso para la fanaticada, ¿eh? Y los equipos, después nosotros hablamos. Ya ustedes saben, pasen buena noche. Señores, en el tramo final es importante destacar que la seguridad de este evento está más que garantizada. Está por acá con nosotros la comandante Yulisa Duarte, quien estará al frente de la seguridad del evento junto a un buen grupo de efectivos policiales. Este es un evento para la familia, este es un evento seguro y está garantizada esa seguridad con la comandante Yulisa Duarte, a quien agradecemos en gran medida. Carlos, también pedí la excusa porque ahorita se me pasó. Mencionar a una persona que aparte de que ha hecho un trabajo con nosotros, o sea, ha cobrado por su trabajo, pero ha sido una persona que nos ha dado mucho apoyo y nos ha asesorado en muchas cosas. Y a nuestro querido hermano, Wolven Design, así, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, Wolven, los agradecimientos para él, un genio creativo, un gran trabajador, por eso le dicen el abusador, Wolven Design. Señores, gracias por habernos acompañado en esta conferencia de prensa. Quiero agradecer y destacar una vez más el gran respaldo, el gran trabajo de Andrés Alejo, Andrés Ají. La base de operaciones del comité organizador de este torneo es su local y eso debemos agradecérselo eternamente. El compromiso es para el próximo viernes. Sube la temperatura, 7 de la noche.
Salto al centro del cuarto torneo de baloncesto pre-superior con refuerzos de la comunidad de Las Cabullas. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes. No se vayan, que hay un brindicito por ahí, no se vayan. Ay, qué loco tú dices, Ramandola. Ay, echa para acá, que te voy a tumbar.